Al inicio todo era miel sobre hojuelas. Con la llegada de las fechas aparecieron piedras en el camino, polvo, mucho polvo, lodazales incluso, y las sumas se convirtieron en restas, y las multiplicaciones se dividieron, y todo mundo empezó a tomar definiciones. Al final, todos lo dijeron, la lucha era solo entre ellos. Alejandro tenía el reto de no ver disminuida su presencia. Usó su cargo en el Senado para hacer amigos, para entregar reconocimientos a sus paisanos, sobre todo a quienes tenían influencia en la sociedad, y consiguió alianzas poderosas como el Grupo de los Morales y muchos otros expriistas, Lastiri, Vega Rayet, y los grupos regionales, campesinos organizados, ganaderos, productores del campo, aportaron sus costales de papas para hacer posible la aspiración del senador. Su suerte quedó en manos de las encuestas, las benditas encuestas, y algunos que otros asegúnes. Ignacio, Nacho para sus amigos, tenía dos retos principales: no fallarle al presidente en sus gestiones en la Cámara de Diputados, y la otra, alcanzar a su primo en el tema de conocimiento, confianza de los electores y garantía de ganarle al candidato del Frente Amplio. Sumó a personajes de la vida política como Fernando Manzanilla y Luis Antonio Godina con mucha experiencia y obtuvo buenos resultados al integrar un buen documento radiográfico del Estado de Puebla. Nacho empezó a aparecer hasta en la sopa. Su cara y su nombre se mezclaron con todo paisaje urbano o rural y le dio resultado. De pronto empezó a convertirse en una amenaza seria para Alejandro con sus asegúnes. Los poblanos de oposición empezaron a denunciar excesos de gastos. Logró alianzas con los empresarios politizados. Afloraron compromisos a futuro que ahora se han quedado colgados de la brocha. Y por ahí del 2 de noviembre, los análisis serios al interior de Morena dejaron entrever que la lucha estaba y estuvo siempre solo entre los militantes originales de Morena. Claudia, Rodrigo, Nacho y Alejandro con sus asegúnes. Al paso de los días se revelarían los asegúnes. Acción Nacional dio un paso sin retorno. Marco Cortés anunció que Eduardo Rivera sería su candidato. Lo secundaron los sectores y se dio por hecho que Rivera Pérez había tenido el apoyo de los otros aliados, PRD y PRI, a cambio de dejar a Jorge Estefan en el primer sitio del Senado. Y pasaron los días, y como dice el dicho, las sorpresas se dan poco a poco, si no, dejan de ser sorpresa. Y Mario Delgado pareciera que conocía el dicho popular. Algunos pensaron que había un acuerdo con los perdedores, quizá con algunos, pero evidentemente con Nacho Mier no lo hubo. Para él todo fue una gran sorpresa. Y entonces las encuestas arrojaron datos no publicitados. ¿Quién de los aspirantes de Morena Puebla sería el más competitivo contra Eduardo Rivera? Y las respuestas afianzaron la contienda. Julio Huerta, Olivia Salomón, Rodrigo Abdala y Claudia Rivera salieron con pocas probabilidades de ganarle a Rivera y con el riesgo de que alguno de los dos punteros, al verse derrotado, ofreciera sus cuadros al Frente Amplio. Nacho Mier saldría empatado con Rivera Pérez y solo Alejandro Armenta garantizaba derrotar con margen al actual presidente municipal. Es decir, Armenta garantiza elevar las votaciones para tener más diputados federales, más legisladores locales y quizá conservar posiciones municipales. Pero como todo mundo sabe, el presidente tiene una prioridad: ganar mayoría en el poder legislativo, y eso lo garantizaba Armenta. Así las cosas, las encuestas se revelaron y los naipes se derrumbaron, sobre todo de quienes apostaron al negocio. En fin, nadie puede quitarse de la mente que Nacho Mier estaba más cerca que nadie con el presidente y que durante los últimos meses le ha hecho un gran servicio a la Cuarta Transformación. Operó muy bien el tema de los fideicomisos y el presupuesto de egresos sin quitarle, sin tocarle ni una coma. Luego entonces la pregunta es, ¿cómo le pagará Andrés Manuel López Obrador a Nacho Mier por los servicios prestados?
¿Bastará la senaduría? O quizá, como suele decirse en política, se cayó para arriba. O por lo menos, así me lo parece. Señores, muy buenos días. Son exactamente las 7 de la mañana con 37 minutos del domingo 12 de noviembre. Estamos grabando el programa que se transmitirá el lunes a las 8 de la mañana. Por si algo pasara entre este momento y el instante en el que salgamos al aire, pues no lo contemplamos porque no nos enteramos. Don Humberto Aguilar Coronado, diputado federal de Acción Nacional. Antes que nada, felicidades por tus intervenciones en la Cámara. Las vi, las oí, me hizo favor de mandármelas a alguien, no sé si tu asistente. Uh-huh. Ese es el tipo que nos cae bien a todos. Ese es el tigre que... Híjole, me hiciste recordar cuando eras líder juvenil, man. Tiempo pasado. No, muy bien, te felicito. Yo personalmente te felicito. Muchas gracias. José Manuel Rodríguez, muy buenos días. Días. Gracias por estar con nosotros. El doctor Luis Ignacio Arbezú, que lamentablemente yo no pude... Bueno, no te voy a decir que hice el intento porque no podía yo. Yo después de las 4 de la tarde, 3 de la tarde, ya se me complica una barbaridad tú. Y me da mucha pena que no pude seguirte en la transmisión del día 10. Tuve, además son horas a las que grabo en la mañana y demás, este seminario poblano de filosofía moderna Erasmo de Rotterdam. El primer ponente fuiste tú, ¿verdad? Sí, no, realmente el primero del día, porque es secuencial, se presenta cada mes. Ya. Pero no te preocupes, al contrario, deja ver si está grabado, te agradezco muchísimo. Ah, no, también, pues si está grabado, nos dices y lo sí, claro. Escuchamos todos. Bueno, a ver, hay varios temas. José Manuel, fuera del aire, pedía que nos hiciera un resumen, Beto, de lo que pasó en la Cámara, que creo que sí es interesante oír quien estuvo ahí en vivo y a todo color y desmañanado y desvelado y con todas las frustraciones. Me imagino que pasará la oposición al no poder hacer nada por detener la aplanadora de Morena. Pero pues hay varios temas. Uno de ellos sin duda es la designación de los nueve coordinadores de la 4T, bueno, los nueve precandidatos a la gubernatura, ¿no? De alguna manera, el caso de Puebla, que fue muy sonado, que se retrasó mucho, que parece ser que se les hizo, cuando éramos chavos, no había resistol, se pegaban los larines, las cosas que de los álbums que venían te vendían en los puestos de los periódicos, se pegaban con goma. Así se llamaba goma, o se hacía engrudo. Y el que no sepa qué es el engrudo, pues es que no es de mi generación. Pero no pegó volantes en la pared. Agua, se ponía agua con harina y con un palito tenías que estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para que no se te hiciera bolas el engrudo. Y a mí me parece que a Morena... El viernes se le hizo bolas el engrudo. Durante mucho rato se le hizo bolas el engrudo. Bueno, ya está también con nosotros la doctora Claudia Ramón. Bienvenida, Claudia. Que tuvo un problemilla por ahí en Tabasco, que dejó de ser un Edén. Dejó para convertirse en un paraíso, pero acuático. Por que está mal Acapulco para que se cambie el turismo para allá. Bueno, hecho, pues hay temas. Creo que las definiciones tienen mucho que ver con el rumbo del
el país, el debate de la Ciudad de México acaparó la atención de todos, la llegada de, más bien la no llegada de Omar García Harfuch, me parece que es un tema fundamental para definir lo que Jorge Cepeda hoy trata muy bien este domingo y dice, Morena se acordó que es de izquierda. Y sobre este tema, les mandé por ahí de media semana, no, media semana, creo que el viernes, un artículo que salió publicado en un portal que se llama Prensa Latina. Este es un portal que tiene muchas noticias relacionadas con lo que pondera, con lo que se dice en favor de Cuba, en favor de países como Nicaragua. Hace muchos análisis sobre la geopolítica de pues, Latinoamérica, le dan entrada al famoso Grupo Puebla, al Sao Paulo, etcétera, etcétera. O sea, tiene una tendencia. Pero hace un análisis interesante. Y dice, metodológicamente se habla de derecha e izquierda como antípodas sin matizar mucho, pero entre una y otra la gama es muy amplia. Y en el caso de México, al fundarse Morena, abarcó todo ese espacio al formarse con desplazados de los partidos de ambos extremos. Estos son el PAN, el PRI, el PRD, además de fuerzas propias no contaminadas con la partidocracia. Y hace un análisis en relación a si es un partido político o es un movimiento de masas. Y entonces cita, y aquí ustedes los estudiosos y los que fueron a la OEPS Universidad, sabrán quién fue el jurista alemán Otto Kirchmer, que él define el partido Catch All, o como se le llama de manera coloquial, el metapartido, el atrápalo todo, el multicomprensivo o el partido escoba. Y eso es Morena. Me pareció muy buena la definición. Pero bueno. Los dejo con sus comentarios mientras me preparo un café que les va a dar envidia. Nos entonces dando. ¿Quieren que les comente lo sucedido en la cámara, José Manuel? Sí, Yo creo que en lo que se sí, si prepara nos su haces café. favor, Vale la pena. si nos haces favor, yo creo que sería una muy buena entrada, ¿no? Primero hay que considerar por qué se discutió el presupuesto de egreso de la Federación días antes de concluir el plazo marcado en la Constitución. El Pues plazo porque si no, ejecutivo. Nacho no hubiera hecho el trabajo, ni se entera Claro. que lo iba a hacer, hombre. Claro. Entonces, pero no solamente lo de Nacho, también de todo Morena, porque pues sabían que se les iba a descomponer el pastel una vez que se dieran las definiciones. Fue una discusión larga, en 3 días. El presupuesto lo empezamos a discutir el martes a las 11 de la mañana. Hicimos un receso a las 11 de la noche. Y el miércoles, no, perdón, el lunes se discutió en lo general. El martes empezamos en la discusión en lo particular, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Y el miércoles empezamos a las 10:40 y bueno, terminamos el jueves votando a las 6:30 de la mañana. El debate fue lo mismo que en otras ocasiones, no moverle una sola coma al presupuesto mandado por el presidente de la República. La insistencia de la oposición fue que en el presupuesto de egresos se pusieran fondos, se asignaran recursos, o como se dice en el argot parlamentario, se etiquetaran recursos para Acapulco. Y ese fue el, digamos, el tono del debate que tuvimos ese día en la Cámara. Fueron alrededor de 330 oradores, de 3 minutos cada uno, y cada diputado presentaba sus reservas. Yo presenté 7 reservas, 3 de ellas para atender el tema de la violencia, de la no violencia contra las mujeres, uno para el municipio de Puebla, para dotarlos de recursos para la materia, combatir la inseguridad, y otro para el Fonden. El debate fuerte, fuerte por parte de la oposición, por parte de ellos descalificando, utilizando las chicanadas parlamentarias. ¿Qué es una chicanada parlamentaria? Bueno, cuando alguien no está de acuerdo con un proyecto,
se inscribe para presentar una reserva. Y eso es lo que hace la oposición. Pero ellos también se inscriben presentando reservas, hablan de todo menos de las reservas, ofenden a la oposición y faltando 5 segundos para terminar, se voltean y le dicen a la presidenta de la mesa directiva, retiro mi reserva. Pero ya ofendieron. ¿Eso es una chicanada? Es una chicanada parlamentaria. Ya. Hay una anécdota muy chistosa, como los de Morena, del Verde, del PT, son realmente incultos. Pidió la palabra una diputada para una moción de orden para que la oposición le pidiera disculpa a nuestros hermanos chicanos porque estábamos utilizando una palabra que les afectaba, la chicanada. Entonces, la verdad es que otra diputada pidió una moción de ilustración para que se le dijera a la diputada que era una chicanada, según el diccionario de la Real Academia Española, y pues evidentemente quedó en ridículo, ¿no? Es como aquella diputada que confundió a un varón con un varón en una discusión también, ¿no? También de Morena, por cierto, es de aquella que se dice que fue novia o es novia de Adán Augusto López. Pero bueno. Oye, pero este término, si no mal recuerdo, y quizá José Manuel sepa de este tema, se usa mucho entre los abogados, ¿verdad? En algún claro. Punto, en los juicios, ¿no? En las demandas. Es, digamos, abusar de algo, ¿no? De una posición para favorecer, sin que sea del todo legal, ¿no? Ahora te estoy buscando aquí en la Real Academia. Argumentos que distraen. Ándale. Necesito argumentos que distraen. Entonces, bueno, ahí estuvimos. A mí me tocó pasar por ahí de las 2 de la tarde del miércoles, pero pues hubo compañeros que pasaron a las 5 de la mañana, o sea, hasta las 6 de la mañana. Incidentes que hacer notar. Pues una diputada de Morena, al momento de ser aludida, renuncia a Morena y dice que prefiere su dignidad. Otro tema que hay que comentar es que el papá de Checo Pérez se subió a ofendernos a la oposición, se bajó gritando que era un honor estar con Obrador, y después nos enteramos que renunció a Morena porque no le favoreció la candidatura en el gobierno del estado de Jalisco, ¿no? Entonces, ahora ya no es un honor estar con Obrador de ese viejo payaso, ¿no? Pero bueno, el único mérito que tiene es que tiene un hijo que es famoso. Sí, porque incluso nos ofendió a todos. Y que el que costó los 17 segundos más caros de la historia del Fórmula 1 en el mundo. Sí, pero la carrera de la siguiente semana. Esa estuvo muy buena. Sí, buenísima. Pues, sí dio. Si quieren, cambiamos de tema, pues nos vamos a hablar de deportes. Estoy eso es una chicanada. Es un distractor para que no siga hablando el diputado. Entonces, las propuestas de la oposición eran muy simples. Y la verdad es que los agarramos de sorpresa en una y les ganamos una votación que no quisieron llevar al tablero hasta después de una media hora que ya llevaron a todos sus diputados y evidentemente nos ganaron la votación. La propuesta era muy sencilla, que se asignaran recursos para la recuperación de Acapulco y para el apoyo a los damnificados, y no lo aceptaron. Luego el PRI, en voz de Rubén Moreira, hizo una propuesta bastante ingeniosa. Ya ven que López Obrador siempre ha criticado al PRIAN de haber votado a favor del FOBAPROA. Entonces la propuesta de Rubén Moreira era quitarle 52 mil millones de pesos al FOBAPROA para mandarlo directamente a la recuperación de Acapulco. La verdad es que es una propuesta creativa, pero sabíamos evidentemente que no iba a pasar. Incluso un diputado de Morena pidió también recursos para Acapulco y no pasaron las propuestas. Lo triste del caso es que incluso las diputadas y los diputados de Morena de Guerrero votaron en contra de apoyar a sus
paisanos. Entonces, fue difícil saber que este gobierno, en mi intervención, yo lo dije, ¿no? Que sabemos que este presupuesto no es austero, no es transparente y sí presenta la posibilidad de una corrupción, ¿no? Simplemente la mayoría indolente se abraza a esa abyección total, aprobó un presupuesto que carece de racionalidad, de sensibilidad social, ¿no? Entonces, también dije que era un presupuesto deshumanizado, es porque recorta programas en materia de salud como el de vacunación, el de prevención y control de enfermedades, no hay recursos para el mantenimiento y construcción de hospitales, ¿no? Dije también que es vengativo porque recorta presupuestos al INE y al INAI, que se han opuesto a ser sometidos por el presidente, y les recortan presupuesto precisamente en un año electoral. Dije también que era un presupuesto clientelar porque se le asignan más recursos a la Secretaría del Bienestar, que es la que entrega los recursos de manera directa, pero que al haber una carencia de reglas de operación, pues la verdad es que quién sabe si lleguen los recursos, ¿no? En fin, me parece que es un presupuesto el más grande de la historia y que, bueno, ya sabemos que endeuda a los mexicanos con 2 billones de pesos adicionales. Entonces, así estuvo el debate. Evidentemente ganaron 260 votos a favor de entre los diputados de Morena, Verde y PT. Y a mí lo que me da gusto es ya saber o escuchar que la sociedad ya está haciendo el distingo. No dicen la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto. Ahora están diciendo que los diputados y las diputadas de Morena, del PT y del Verde son los que aprobaron este presupuesto. Y creo que esto, siendo una diferencia importante, creo que puede hacer diferencia. Bien. En un momento determinado. Oye, ahí cabe Beto, señores, Claudia, cabe el tema de cuando Nacho Mier se levantó y les gritó a ustedes traidores por la reforma energética. Así es. Y aquí les puedes gritar dentro de muy poco traidores a los de Morena y el Verde y demás. Pues mira, por lo menos sí les podemos decir que son insensibles ante la desgracia de las personas habitantes en el estado de Guerrero. Curiosamente, un día antes o 2 días antes, en el Diario Oficial de la Federación, y quizá por recomendación de Pepe Ojeda, salió el anuncio de que terminaba la alerta, ¿no? De el caso Acapulco. Bueno. Y la verdad es que pues, todas las imágenes que se presentan en medios de comunicación son una muestra clara de que va a seguir. Así es. Bueno, pues hasta comentarios, reporte. ¿Quién sigue? Pues no sé si quieres primero que... Primero al maestro Ojeda, que ya está también, doctor Ojeda. Sí. Ignacio. Si quieren, podemos empezar. Me da mucho gusto saludarlos, mucho gusto, Beto. Ya sé que es un trabajo durísimo el de esta semana. Y a mí lo que me llama, yo quisiera poner en la mesa, en función un poco ligado a esto que está señalando Beto, es la manera como en el discurso, después de dar el resultado de los diferentes defendedores de la 4T, por parte de Mario Delgado, hay una frase en la que dice y señala la idea de que va a ser un gran reto para Morena porque por primera vez en la boleta no estará Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta referencia que se hace ahorita, por ejemplo, a los metapartidos, yo todavía tengo la idea de que Morena no es un metapartido todavía, me parece que está todavía lejos de ser eso. Y no creo tampoco que sea un movimiento social constituido. O sea, realmente me parece que es el seguimiento de una figura que ha sido sui generis en esta parte de la política mexicana. Y en ese sentido, esta figura pues está a punto de dejar de estar. Y esto puede ser importante. ¿Por qué lo señalo? Hablaron ahorita incluso y usaron la palabra la aplanadora de Morena, cómo se van a enfrentar el año que entra.
Yo tengo mis dudas, yo siempre he pensado que una campaña siempre se gana después de la votación y a veces todavía hay que esperar un poco de tiempo para que eso pase. Pero en buen plan todavía, o sea, la campaña no se define hasta ese momento. Ya pasó en Coahuila, pasó en la Ciudad de México, aunque de aquí lo que no veo es tampoco condiciones en la oposición para poder enfrentar esta circunstancia, porque tampoco la veo cohesionada, al menos ahorita, salvo esta pequeña, digo pequeña en cuanto al momento que se vivió esta discusión presupuestal en la cual, bueno, más o menos se ve una idea más o menos planteada, ¿no? Pero no creo que en la contienda política, en este momento, sea un poquito lo que quisiera poner aquí, la contienda para el año que entra sea solamente la parte de Morena contra la oposición. Si no esta última parte con la que cerró Beto ahorita y en la que dice que la gente empieza a comentar quién aprueba el presupuesto y cómo lo aprueba. Es decir, creo que hay un tercer elemento, me parece que es la conciencia política de la ciudadanía. En ese momento, en ese sentido, creo que ese es el punto que podría ser quizá la pieza a ganar en el ajedrez político del año que entra, donde posiblemente el que mejor sepa despertar, a aprovechar, reconocer y mostrar a esa conciencia política de la ciudadanía, pues en un momento determinado puede tener un resultado, ¿no? Lo que comentan ahorita del papá de Checo Pérez en Jalisco no es el único caso que se presentó en estos días con los resultados del nombramiento de los defensores de la 4T, ¿no? O sea, hay muchas cosas al interior. El mismo Nacho Mier que comentaba, ¿no? Que va a fortalecer el partido y todo. O sea, lo que muestra precisamente que creo que están lejos todavía, Morena, de ser esto, un metapartido o un movimiento social integrado, como por ejemplo hablaba pues el mismo Movimiento Nacional Socialista, ¿no? Que se dio en Alemania, en el cual, perdón, voy a tomar un ejemplo, a principio del siglo pasado en Rusia fue lo que pasó y fue la discusión entre Trotsky y Lenin, ¿no? Trotsky buscaba una conciencia de sus seguidores y decía eso, con 100 jóvenes que no me den los momentos que les sobran, sino que vivan, sueñen, piensen y jueguen en relación a la... Al movimiento social que encabezaba, dice, hago la revolución en Rusia. Y Lenin, no, Lenin jugó a las masas, ¿no? Que de alguna manera también pues, tuvo un resultado y sabemos en qué termina la historia y es muy, muy complejo. Pero creo que faltan muchas cosas por verse. Creo que es un momento interesantísimo, creo que cada vez se va a dar más. Y hay un punto que es el que va a ser más claro a vencer, que es esto que hemos insistido tanto de la verificabilidad. Yo creo que a partir de este momento, y se ve más, cada vez más con la postura del presidente López Obrador, pues está en retirarse del juego político abierto, ¿no? Y simplemente dedicarse, como lo hemos estado señalando, a empezar a presentar las obras y todo esto, ¿no? El caso de Acapulco le presenta un reto interesante, que también estamos viendo cómo lo está enfrentando, pero que curiosamente, la verificabilidad de lo que diga y de lo que esté haciendo es lo que creo que le va a dar fuerza no solamente a Morena, sino también a la oposición, porque también hay que ver si la oposición es verificable o no, o qué se verifica con las actuaciones de la oposición. Entonces, este tercer elemento, que es el que comento de la conciencia política de la ciudadanía, creo que va a estar cada vez más presente en esta boleta y creo que es una buena noticia, porque me hace ver que de alguna manera la ciudadanía está presente también y está madurando, ¿no? Y bueno, pues ese sería para empezar el primer comentario. El reto que tienen ahora Claudia Sheinbaum y los nueve que ya destaparon es cómo demostrar que Morena no se desarticula pese a las divisiones que estamos viendo, ¿no? ¿Por ahí va, doctor? Así es, así es. O sea, ¿realmente estamos hablando del metapartido todavía? Yo creo que no, falta muchísimo para eso. Y de un movimiento cohesionado en el cual la gente vive, sueña, y trabaja por Morena, tampoco veo eso todavía. Es que, O sea, o creo sea, que hace yo falta un pienso poco. Morena y para mí Morena es López Obrador. Y pienso en López Exacto. Obrador, pero no pienso en Morena, ¿no? Entonces, Exacto. Claudia no me va a representar el poder que tiene López Obrador, creo. No lo sé. Los Si lo expertos hablan. sacas el problema va a ser quién va a ser lo más verificable. Y fíjate, qué curioso. Quizá lo más verificable en el futuro no sean ni las personas que están ahorita en Morena, ni el mismo López Obrador.
sino los militares. ¿Qué va a pasar cuando los militares retirados empiecen a proponerse para cargos públicos? ¿Y cómo va a responder la ciudadanía en esa conciencia, ¿no? De los que están trabajando? En fin, se abren cosas muy, muy interesantes, ¿no? Yo creo, políticamente hablando. Muy bien. ¿Quién sigue? Si me permiten, rapidito, para que no haya problema. Siguiendo un poco lo de que decías tú de las designaciones que se dieron ahorita, y también viendo lo que ha estado pasando, y voy a centrarme un poquito en el artículo que tú mandaste, y que para mí lo hace más claro, Jorge Cepeda, lo explica más claro, que por fin se dieron cuenta quién es Morena. Creo que ahorita las partes importantes para ver qué tipo de izquierda va a ser. Y aquí hay una cosa que yo veo importante, que ha insistido el señor López Obrador, es que hay que tomar el Congreso, que todo el Congreso sea, prácticamente tenga el poder suficiente para hacer todas las modificaciones que se quieren. Entonces, eso viene siendo parte del objetivo, vamos a decir, vamos a hacerlo ya de izquierda, aparentemente, o desde mi punto de vista equivocado a lo mejor, pero esa es la tendencia. Entonces, sí es llegar a ese punto, y lo reafirmo un poquito ahora con los cambios que se han dado. Sale el señor Saldívar y el señor presidente dice... Ah, claro, ese es un tema que no mencioné, pero ese es fundamental. Necesito nombrar ministro que sustituya a esta persona. Y tiene que ser un ministro que no me pase como con los cuatro que mandé antes, que dos me traicionaron. Ya ha utilizado esa palabra refiriéndose a los dos ministros que no han seguido su línea. ¿Qué es lo que busca? Precisamente que tenga los cuatro ministros necesarios para poder votar cualquiera acto jurídico que requiera la votación de ocho ministros. Entonces, ojo por ahí. Hay el cambio del rector de la UNAM. El rector de la UNAM, nuevo, que todavía no me acuerdo su nombre, todavía no me lo grabo bien, declara que hay que hacer cambios, que hay que buscar adaptar la universidad, por un lado. Y por el otro lado, el señor presidente avienta una, que ahí lo sacó de la jornada, si quieren se los pasó ahorita, donde dice que es del grupo, ese rector no es bueno, porque es del grupo de Córdoba y del otro ex consejero del INE. Entonces, ¿qué pasa? Y luego vuelve a hacer el cambio y dice, no, bueno, a lo mejor se puede platicar con él. Entonces, ese querer tomar las instituciones, ese es el punto que creo que hay que analizar. Ustedes analíticos deben de verlo un poquito más a fondo. ¿Cuál es la izquierda que nos quieren llevar? ¿Hay izquierdas buenas? Yo no digo que no. ¿Pero a dónde nos quieren llegar? Porque además, las notas periodísticas, tendentes o no, con tendencia, han marcado precisamente que es el ala dura la que logró que entrara Claudia. Claudia, la que entró de candidata, no llevo la otra Claudia. Todavía no me acuerdo bien los nombres de tantos. Pero quien quedó como candidata para el Distrito Federal. Llama Clara, no Claudia. Clara. Clara Brugada. Exactamente. Entonces, sí creo que es importante que el análisis vaya para allá y ustedes que son analistas, pues indiquen cuáles son las tendencias, ¿no? Yo no soy analista para poderlo decir, pero ¿a cuál izquierda nos estaremos yendo? ¿Es izquierda que viene desde el 68? Porque muchos de ellos vienen desde ahí. ¿A cuál? Ahí la dejo la pregunta. Bueno, y si me permiten. Adelante. Yo quisiera comentar al respecto varias cuestiones, ¿no? En esta línea que mencionabas de que Morena está considerando quién es como supuesto partido, ¿no?
Ya mencionabas a Otto Richheimer cuando habla del partido Escoba, el partido cachó lo atrapa todo. Y en este sentido, cierto, algo que señala Cepeda Patterson es la capacidad que ha tenido el partido para aliarse con fuerzas que resultan pues hasta impresentables considerando la vertiente ideológica de Morena. Pero la pregunta es si Morena realmente es un partido o un movimiento de izquierda o si nosotros en la percepción se ha generado que es un partido de izquierda, porque algunas de las medidas que se llevan a cabo son medidas neoliberales. Es más, por ejemplo, el tema de la transferencia de recursos se llevaba a cabo desde Salinas, si ustedes recuerdan, con los programas que se implementaron en aquella época, aunque varía un poco en la forma, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, se me hace interesante ese juego que se dio con Omar Harfuch. Omar García Harfuch, fíjense, es el más votado de todos los que estuvieron en las encuestas, ¿sí? Y a pesar de ser más votado y a pesar de tener una distancia de 13 puntos con respecto al segundo lugar, es decir, el margen de victoria, pues resulta que lo bajaron y no lo baja cualquiera, lo baja el presidente de la República. Y ahí entra otra cuestión, que pues la candidatura de Omar García Harfuch pues fue propiciada, fue promovida por Claudia Sheinbaum, ¿no? Y esto es otro de los elementos que también se tienen que considerar en el análisis, ¿no? Alguien decía, le pasaron el bastón de mando, pero resultó que era un palo de escoba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, cuando sale, y lo habíamos comentado en el programa, la información sobre García Harfuch, de que había estado involucrado en lo de los 43 en Ayotzinapa, pues fue desde la presidencia donde tuvo que haber salido esa orden, ¿no? La dio a conocer Encinas, no cualquiera. Y ahora resulta que después de no haber resultado abanderado, pues lo esperan con una orden de investigación. Entonces, a mí me parece también que ahí tenemos que analizar ese fenómeno que se da entre lo que el presidente decide y lo que están dispuestos a hacer los demás. Bajaron al candidato de Claudia Sheinbaum, ¿sí? A pesar de ser el más votado de todos los que estuvieron en las encuestas en los diferentes estados. Y nada más pongo sobre la mesa otras consideraciones. ¿Cuál? Pues el tema de Pedro Kumamoto con su incorporación a Morena, la muerte de Enrique Dussel, ¿sí? Que me parece que también está esta cuestión y abundar en lo que pasa en Puebla, ¿no? La relación que se dio, ya lo mencionaba Humberto, con la aprobación del presupuesto que no fue suficiente para lograr una candidatura. Bueno, quizá no dependía la candidatura de que pasara o no pasara el tema de pues el presupuesto, simplemente es demostrar la fuerza que tiene Morena y que Nacho Mier por todos lados le buscó estar por encima de Mier, digo de Armenta, y no lo logró. Pues, realmente es una diferencia mínima entre uno y otro, tampoco es mucha, pero no lo logró. Lo y además con el nivel ¿Perdón? Y el nivel de votación, ¿no? También habría que registrarlo porque me parece que también el nivel de votación obtenido por Armenta, pues no, pero no hubo votación, doctora. Fue o una más bien encuesta. La encuesta. Sí, o sea, son encuestas que no sé ni cuántas personas fueron encuestadas, no tengo ni idea, a lo mejor el doctor Ojeda. Le han dado buscando datos, el dato y no lo encuentro. Lo que me queda a mí la duda, y es parte de lo que hoy hablo en la columna, ¿cómo le va a pagar el presidente a Nacho Mier todo lo que ha hecho en la Cámara de Diputados durante los últimos meses? ¿Cómo le pagas el presupuesto? ¿Cómo le pagas el haberle quitado el dinero de los fideicomisos a los al Poder Judicial? ¿Cómo le pagas lo de la reforma eléctrica? ¿Cómo le pagas lo del INE? ¿Cómo le pagas? O sea, todo lo que ha hecho Nacho Mier, ¿cómo se lo van a pagar? ¿Perdón, señor? Le van a pagar con migajas. Bueno, no sé, pero ¿cómo le van a pagar eso? Es una duda que yo tengo. Pero bueno, ¿quién sigue?
Doctor Ojeda. Creo que yo. Espero que no tenga inconveniente, José Manuel. ¿Eso es una chicanada? Bueno. No, peor que la que me hizo a mí, no creo. ¿Sí? Madres, hijo de... Bueno, a mí me parece que es interesante. Necesitamos más mujeres. Parto, la verdad que es, bueno, el tema que quiero agregar a la agenda de todos los que han mencionado, desde luego el caso de Puebla, el análisis del caso de Puebla y de algunos estados que son representativos. Me parece muy significativo lo que comenta la doctora Claudia de Kumamoto. Seguramente todos le hemos dado seguimiento a lo que ha pasado en Jalisco y todo lo que representaron las candidaturas ciudadanas. Y todo lo que representaron las candidaturas ciudadanas en un esquema donde la ciudadanía sí entendió que era una oportunidad valiosa de poder incorporarse a la vida política, a la vida partidista del sistema político mexicano. Pero también entró en una lógica donde difícilmente un ciudadano puede llegar a un puesto de elección popular, sobre todo porque siempre hay una desventaja, y seguramente ahí nuestro diputado Humberto nos puede dar como más detalles de eso. Es prácticamente imposible que un candidato ciudadano pueda acceder, sobre todo por todo el sistema, todo el la estructura como está hecho nuestro sistema electoral, que siempre hay una desventaja y siempre hay una ventaja hacia los partidos formalmente constituidos y sobre todo a los partidos que tienen mayor peso. Ahora, este es un tema interesante porque de repente cuando no hay una plataforma, cuando no hay una plataforma seria, política, donde exista unas alianzas, unas coaliciones, pues al final del día nada más es llegar para que pierda el otro, el de enfrente, sino no necesariamente cuando hay una plataforma de que permita o que nos permita ver a los ciudadanos que las cosas se van a transformar. Es decir, el caso de Jalisco, la alianza es interesantísima, pero la alianza lo único que quiere y lo que han manifestado, lo que no quieren es que siga Movimiento Ciudadano y que no siga la gente cercana al gobernador. Y eso así lo han hecho, así lo hizo el PRI con la alianza con el PAN, así o se ha hecho de manera histórica en México. ¿Y qué es lo que nos lleva? Nos lleva al pragmatismo, pero no necesariamente a lo que se está buscando del lado de la ciudadanía. Y el caso de Kumamoto es un personaje muy reconocido, con una trayectoria muy buena, con cosas interesantísimas que ha hecho, iniciativas, propuestas, y siempre desde la lógica ciudadana, no desde la lógica partidista. Sin embargo, el vehículo que necesita, pues necesariamente es este. Ya vimos el desastre del Bronco en Nuevo León, y me parece que son, desde mi punto de vista, las dos experiencias más significativas de expresiones ciudadanas. Y ahora vámonos al tema que me parece significativo, lo que ustedes han mencionado, y donde entramos un poco en el debate de que Morena es un partido, que no es un partido, es un movimiento. A mí me parece que si leemos a Álvaro García Linera, es interesantísimo entender que un partido debería de nunca dejar ser un movimiento, porque el movimiento es la base fundamental de no perder la ciudadanía. El partido, aun cuando se es gobierno, debería estar criticando a su gobierno. El partido, cuando gobierna, debería estar ayudando a su partido a guiarlo a resolver las problemáticas ciudadanas. Me parece que, desde mi punto de vista, es bueno que no pierdan su calidad de movimiento, pero también es interesante analizarlo, pues que la vida interna de los partidos, cuando se vuelven partidos y dejan de ser movimiento, pues entran en un esquema justamente de esas estructuras partidistas que se comen al movimiento, se comen a la ciudadanía, se comen a la militancia, y solamente giran alrededor de estos caudillos, de estos personajes que lo lideran. Ahora, hace un rato decíamos, Morena es Andrés Manuel, pero ¿el PAN qué es? ¿El PRI qué es? ¿El PRI Salito? ¿Sí? Pero ahí viene la parte interesante, es decir, cómo se ha desmoronado
¿sí? Estas estructuras partidistas como el Revolucionario Institucional, donde al final del día no representan mucho, no representan mucho hacia la ciudadanía, pero sí representan mucho en los intereses que persiguen estos partidos. Y me parece que sí es muy criticable que Morena sea Andrés Manuel y que el caudillo siga siendo el que representa el partido Morena y que no logra sacudirse al presidente, que no logra pasar el bastón de mando. Y es interesante que analizamos el caso de la Ciudad de México, pero a mí me parece que es significativo en esta lógica, ¿sí? Es criticable lo que pasa con Andrés Manuel y lo que pasa con Morena, pero también lo preocupante es que de repente deja de ser movimiento, a pesar de que se dice movimiento, y se vuelve una estructura partidista que de alguna u otra manera, si evaluamos el proceso del pasado viernes y sábado de madrugada, pues a mí me parece que entrega muy buenas cuentas Álvaro, Mario. Mario Delgado. Me parece que lo hizo extraordinario, porque estuvo atento, o sea, prácticamente los niveles de audiencia fueron impresionantes, aunque seguramente ya estaba definido, aunque seguramente una semana antes ya estaba definido, aunque una semana antes ya sabíamos de alguna u otra manera quiénes son los que iban a llegar. Bueno, tú desde hace bastantes semanas dijiste quién iba a ganar. Bueno, según mis fuentes, pero... ¿Me dijiste que era quién? El mismo que llegó, ¿sí? Pero lo que representa aquí es... Tenemos futuro en el programa. No, a mí me parece que es interesante en la lógica de que no es que tengamos un librito, pues. Sí, no es que seamos adivinos, no es que seamos analistas, como bien dice José Manuel, sino analistas que nos van diciendo el libreto, el formato. Pues el tema es que hay que analizar la realidad, hay que ver, y por eso hay que hacer ciencia, pues, para ver lo que está pasando y para poder entender lo que hay ahí alrededor. A mí lo que me llama la atención, que sí es cierto lo que puso Morena en sus datos duros, en sus encuestas, la verdad, no sé, digo, ahí es un tema y una pregunta para Humberto, ¿qué tanto le ayuda al PAN, que es el segundo partido de mayor presencia, de mayor competitividad? ¿Qué tanto le ayuda el PRI que esté en una alianza? ¿Cuánto la cantidad de rechazo que haya un partido se lo lleva de calle el Revolucionario Institucional? Es decir, hay un rechazo generalizado en cuanto a partido al Revolucionario Institucional, pero hay una alianza con el partido que más rechazo hay de la población. Y el partido que... Bueno, depende de dónde, Pepe. ¿Cómo? Depende dónde, porque, mira, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero me gusta tu manera de pensar, porque le estás dando un enfoque interesante. El caso de Puebla, si va Alejandro, es porque es el único que en las encuestas le puede ganar fácilmente o no difícilmente a Lalo Rivera. Es decir, si hubieran puesto a Nacho, medio empataban. Si hubieran puesto a Olivia, Lalo ganaba. Si hubieran puesto a Rodrigo, Lalo ganaba. Si hubieran puesto a Lisette, Lalo ganaba. Esa es la realidad. El PAN puede ganar Puebla, pero el PAN no puede ganar Puebla solo. Necesita del PRI. Y ya ayer mismo, Néstor Cámara y yo, el líder del PRI, dijo, vamos a ceder el espacio de la candidatura al gobierno, al PAN, por números y por coyuntura. El PAN necesita del PRI. En otros estados, a lo mejor no. Yucatán, sí, quizá. Pero ¿a qué PRI necesita? Pues ese es el tema. No, pues al... Bueno, quizá haya que decir, necesita de la franquicia de Jorge Estefan Chidiac. Pero Jorge Estefan, ¿con quién está jugando? Con él mismo. ¿Y sus intereses dónde están depositados? Ah, no, pues en Estados Unidos y en Suiza. Y ¿a cuáles intereses te refieres? A esos no, a los políticos. Y entonces, ahí me parece que es interesante en esta lógica, porque a qué quiero llegar, y lo he mencionado varias veces, el único partido rescatable en este momento que existe, a diferencia de Morena, pues es Acción Nacional. Acción Nacional es el único partido que realmente puede representar
una verdadera posibilidad de oposición al partido gobernante. Pero regresamos al tema. Un PAN, y cuando ustedes preguntan, y me parece que es interesantísimo, cuando ustedes preguntan, así como Morena, Andrés Manuel, ¿quién está atrás de Acción Nacional? Y el tema es que no hay un liderazgo, no hay una figura que realmente le pueda dar la contundencia para generar todo un movimiento opositor a Andrés Manuel, pero no a través de un personaje o de una candidata que se siente y dice que es impresentable Alito y al otro día ya está sentado con Alito. Entonces, a mí me parece que ese es un tema muy complejo y vamos rápidamente a los casos de las nueve gobernaturas. A mí la que más me llama la atención, desde luego, es la Ciudad de México. Coincido con gran parte con lo que han dicho, pero también cuando analizamos, vemos también que yo he sido muy crítico de Claudia Sheinbaum, muy crítico. Me parece que no era la mejor candidata, ¿sí? Y me parece que el mejor candidato era Ebrard. Y lo he comentado en varios momentos y lo he argumentado. Pero me parece que decisiones como la que se tomaron de que no llegara Omar García Harfuch, me parece que es una decisión más que acertada, porque precisamente las decisiones no pueden ser a partir de los intereses propios de los personajes que hay, sino de los intereses que puede representar un movimiento. Imaginémonos lo que representaba mantener e imponer a Omar García Harfuch, porque también su crecimiento no fue a partir de su liderazgo social y que encabezara y encauzara las causas sociales, las problemáticas sociales de la Ciudad de México. Fue pues porque también se llenaron de espectaculares, porque salió Batman, porque salió todo lo que había alrededor, un derroche también impresionante de recursos, que también de Clara Brugada también se dio, pero en menor medida. Pero ese es un tema que se vuelve complejo, es decir, la congruencia, y decía José Manuel, la izquierda, ¿qué representa ser de izquierda? ¿Cuántos realmente entienden lo que representa ser de izquierda? En Morena los obligaron a tomar un curso y seguramente van a pasar un examen, y que también lo hacen en Acción Nacional, que eso también es interesantísimo, sus documentos básicos y todo lo que representa ideológicamente su movimiento. Si ponemos el tamiz del movimiento de la gente de izquierda que está en Morena o que quiere estar en Morena o que quiere una candidatura de Morena, difícilmente lo pasaría, ¿sí? Porque es la antítesis, es decir, en Morena pareciera que caben todos, pero no necesariamente ideológicamente. Caben todos, pues porque ahorita es el partido que todos deberían de llegar ahí, porque solamente desde ahí se puede uno mover y mantener de todo lo que representa ser gobierno. Pero eso era el PRI. Exacto, exacto. A eso quiero llegar de conclusión. Esa es la parte, el método del revolucionario institucional, que es el partido que menos la gente lo quiere, la cantidad de rechazo es súper significativa, pues ahora se está desmantelando y se agarra de las uñas de Acción Nacional para mantenerse, pero por otro lado, las mismas fórmulas, el mismo esquema, con un esquema de refresh, un esquema de limpieza cosmética, pues está Morena, ¿no? Porque al final del día, el caudillo de Andrés Manuel es el mismo caudillo que han tenido o que has tenido históricamente lo que fue en su mejor momento el revolucionario institucional. Ahora bien, a mí me parece que llegamos a Puebla, y rápido termino, porque creo que ya me he pasado de los 3 minutos que me diste. No, aquí yo nunca dije eso, ¿eh? Lo significativo de lo que representa Puebla es, desde mi punto de vista, es primero, el presidente ha demostrado con estas 9, el presidente, no Claudia ni Morena, ha demostrado que aquí lo más importante son 2 cosas. Primero, buscar la mayor congruencia posible. Y lo segundo, ¿sí? O son 3 elementos. Lo segundo, que desde mi punto de vista también aquí juega en Puebla un actor que hace algunos meses, a principios de año, lo poníamos como un actor fundamental, Ricardo Monreal. Me parece que Ricardo Monreal jugó también en Puebla. Y me parece que Ricardo Monreal, lo que pasó con Ebrard,
y que seguramente Ebrard se va a quedar en Morena, y lo que está haciendo ahora el presidente, pues es precisamente cómo cuidar, porque lo que le interesa a Morena es la mayoría, si se puede, la absoluta, que es complejísima, pero la mayoría en el Congreso. Es decir, lo de Claudia ya no es representativo. Si vemos en Jalisco, con Kumamoto, si vemos en Nuevo León, si se va el gobernador formalmente como el candidato, pues va a perder el Movimiento Ciudadano, la estructura, y se van a pelear el PRI y el PAN para las candidaturas y lo que va a representar, y también el Morena va a seguramente a resurgir. Lo que está pasando en todos los estados, lo que está pasando en Yucatán, lo que quiere el presidente, a pesar de que vaya clara que en la Ciudad de México probablemente con estas características sea competida el proceso, pero no necesariamente que vaya a perder la Ciudad de México, sí, pero que sí va a perder varias diputaciones. ¿Pero dónde las va a compensar? Pues en el Estado de México. ¿Dónde las va a compensar? En Jalisco. ¿Y dónde las va a mantener? Pues en Puebla. El tema de que llegue el senador Armenta, pues es simple y sencillamente para que no tenga ninguna sorpresa y para que logren ganar la mayor parte y, si se puede, todas las diputaciones federales. Ese es el principal objetivo. Y me parece que esto que hizo el presidente con estas 9 gobernaturas y con los esquemas que están alrededor de ellas es mantener vigencia para lograr la mayoría en el Congreso de la Unión. Y creo que eso, si lo vemos pragmáticamente, no nada más en esta lógica y este rating que generó Mario Delgado en el pasado viernes, sino lo que realmente representa fríamente, Morena sí tiene en este momento todas las posibilidades de ganar la mayoría en el Congreso. Y esto sería complicadísimo, porque también lo hemos dicho, el sistema político mexicano no requiere, o más bien, no es lo conveniente que un partido tenga la mayoría. Siempre es importante tener partidos de oposición fuertes. Siempre es importante que existan contrapesos. Esos son fundamentales para la consolidación de los sistemas políticos en el mundo. Aquí, lo que vamos a tener, pareciera, es que le vamos a dar un cheque en blanco, ¿sí? Después de 6 años, al mismo partido y al mismo caudillo, para que pueda continuar con su proyecto, que no necesariamente es el proyecto que todos los mexicanos se sienten identificados. Pues eso. ¿No te parece o no les parece que esto es una muestra de la ausencia de cuadros políticos, de líderes verdaderamente identificados con la nación? ¿No nos estará pasando algo similar a los Estados Unidos? Es increíble que la elección se centre de nuevo en Trump y en Biden, y vean las edades. Vean las edades, sí. Estamos hablando de personajes que suman 160 años o algo así, ¿no? 165 años. No hay quien los sustituya. Y en el caso mexicano no está pasando lo mismo. ¿Podría comentar algo? Me parece reciclaje. Que tiene relación. Sí, doctor. Con esto. Fíjate que era lo que tratábamos de explicar con la idea del partido y el movimiento. Un movimiento lo que hace es que aglutina voluntades en un sentido. Esa es la idea central del movimiento. Entonces, para que se aglutine la voluntad, tiene que estar la libertad de los que se aglutinan. Cuando en 68 nace el movimiento estudiantil, la verdad es que yo veía que, yo estaba en secundaria, pero mis padres y todo el mundo comentaba y veía que seguía porque despertó una idea de movimiento, sobre todo al principio, no en octubre, cuando el 2 de octubre, sino desde que empieza el movimiento. Cuando se da el movimiento en Puebla, de que hemos hablado tanto, del 5 de marzo del 2020, igual, la gente que iba desfilando iba en movimiento, sabía para qué iba, con quién iba, estaba ahí, iba libremente moviéndose, y eso era lo impactante. El movimiento feminista es un movimiento, o sea, en este momento las mujeres tienen una conciencia en la que van para un lado o para otro, pueden estar en contra o a favor. La lucha por la vida, por ejemplo, genera movimientos a favor y en contra. Se ven dos movimientos, por ejemplo. Ahora, ¿qué es un partido? Un partido lo que hace principalmente es proponer propuestas de nación. Y en ese sentido, la única que tiene no es la del movimiento, es la de López Obrador. O sea, yo no sé qué tanto se comparta la propuesta y qué tanto se maneje. Entonces, era lo que decía ahorita.
no hemos llegado todavía a un metapartido, ni tampoco hemos llegado a un movimiento que se pueda generalizar. Entonces, es un tipping point, es un punto de quiebre en el cual muchas cosas pueden pasar. Y por otro lado, una institución es una estructura, ¿no?, que formalmente constituida, ¿no?, que es fundamentalmente el PRI, que es lo que se está reproduciendo. Grupos de personas que van para un lado, para otro, y que de repente, si no coinciden, pasa lo que pasó con Ebrard en Morena. ¿Qué va a pasar al rato? Y pueden aglutinarse a favor o en contra. Entonces, en ese sentido de cosas, la moneda está en el aire. Hay muchas cosas que pueden pasar, aunque se vea muy bien. Porque si la ciudadanía, con el caso de Kumamoto, que es un caso interesantísimo, como ya lo señalaron todos, empieza a darse cuenta de este tipo de cosas, entonces se da cuenta de que su postura es importante también y que tiene que ir en otro sentido. O sea, porque, ¿qué caso tiene lo del cheque en blanco? La gente se va a dar cuenta de que en un momento determinado puede dar una mayoría no solamente simple, ¿no?, sino con toda la formalidad necesaria para que alguien haga lo que quiera para llevarnos a dónde, porque no queda claro. O sea, eso sería como dar un cheque en blanco y cuando te acercas a la ventanilla resulta que no tiene fondos. Es correcto. Y ya pasó con el PAN anteriormente, y pasó también con el PRI y con Peña Nieto. O sea, en ese sentido es muy claro, ¿no? Puede pasar en poco tiempo. Entonces, en ese sentido, o sea, ¿qué va a pasar cuando los candidatos se den cuenta? Por ejemplo, incluso los votos fuertes que se llaman, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando un candidato, por ejemplo, estaba viendo ahorita que comentabas lo del trabajo de Beto en la Cámara, ¿no? Si él se lanza como candidato, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el que vaya a votar se dé cuenta que su voto, que está siendo emitido, por ejemplo, por Humberto, va a ir primero a favorecer a Marco para que sea tenga un puesto plurinominal? Porque independientemente de que gane o no Humberto, ese voto va a apoyar a Marco. Cuando se empiece a dar cuenta de ese tipo de cosas, van a decir, oye, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos haciendo? No sé si me explico. Entonces, me parece riquísimo porque creo que podemos fortalecer cada vez más la conciencia ciudadana para ser un punto diferente. Y esto, o sea, el movimiento mueve, aglutina voluntades en un sentido, ¿no? Y el partido hace propuestas nacionales. Entonces, esas yo creo que son dos grandes carencias que veo en este momento si sacamos a López Obrador de la ecuación. Nada más que yo quiero poner un tema adicional. Esa frase de esa mayoría indolente es fuertísimo, y la verdad que sí hace retumbar, pero también cuando se usa, ¿sí?, la connotación que tiene, cuando lo dice Moreira, pues ya, terrible, ¿no? O sea, y cuando hablan del fuego a prueba, pues es terrible, ¿no? O sea, cuando utilizan argumentos como el que usó Moreira, muy pegajoso, muy contundente, pero solamente para ganar un debate mediático, pero no realmente para ganar una agenda de gobierno que se requiere para nuestro país, con todo respeto. Diputado, yo sé que usted no lo propuso, pero muy fuerte, muy potente. Pero cuando utilizamos el tema indolente, la verdad que si la ciudadanía llegara los debates que ganan ustedes en el Congreso, señor diputado, si eso llegara a la ciudadanía, la oposición sería fuerte. El tema es que no tienen una agenda ciudadana que pueda articularse, porque al fin, o sea, articularse con la ciudadanía, se articula con la agenda mediática, y la agenda mediática no hace posible que puedan incluso ni siquiera ganar encuestas, ¿no? Lo comentaba, creo que no habías llegado al principio del programa, y lo decía, evidentemente nuestras propuestas fueron muy mediáticas, y en el caso de nosotros, cuando Jorge Romero sube a la tribuna, sorprende al grupo mayoritario y les ganamos una votación económica para que entrara a discusión el tema. Obviamente, utilizan las chicanadas parlamentarias, que también comenté sobre ellas, y se tardan media hora en aceptar tablero electrónico, y en media hora pues llegaron todos los diputados y diputadas de Morena y nos ganaron la votación. Pues, sí. Y esto es una prueba fehaciente de que hay que conectarse temprano, ¿eh? Para... Si no, vamos a...
Hay dos temas ahí, que los pasamos así. Santiago Taguada por la Ciudad de México, por el Frente Amplio, yo lo anuncié hace como 2 meses, dije va a ir Xóchitl y va a ir Santiago con ella, y con eso van a formar un trabuco interesantísimo. Ya lo avalaron ayer. Y lo de Saldívar, que no han dicho nada de lo de Saldívar. ¿Cómo sienten esos temas? Yo que estaba en el uso de la voz al ser interrumpido. Madres. Está clara la intención. La Constitución dice que solo por causa grave se puede renunciar a ser ministro de la Corte. Evidentemente, está a la vista de todos, no hay ninguna causa grave por la cual pueda o deba él renunciar. Difiero. Sí hay una causa grave. La causa grave es que Arturo Saldívar reconoce su ideología en favor de la Cuarta Transformación y eso le impide tomar juicios serenos, sin tendencia, sin hacer algo en favor de su pensamiento ideológico. Y eso es una causa grave para él. No. Tiene un conflicto. No. Evidentemente no es por eso. Evidentemente no es por eso. Es para ir a ayudar, no porque le cause conflicto en la administración de la justicia, sino porque es sumiso al presidente. Vaya, ahora. ¿Al presidente o a la señora? No, al presidente. Tengo que salir. ¿Me das chance de hablar? Ah, por sí, favor, sí, claro. Salía. Perdón, José Manuel dijo que se iba a las 8:45. Perdón. Yo estoy de acuerdo con Humberto. Digo, con José Manuel. Es una causa grave porque el señor salió del closet. Vamos a decirlo en esas palabras, aunque se oigan feo. El señor ha sido siempre fiel a las decisiones del presidente. El señor tenía reuniones con el presidente cada 15 días aproximadamente, sobre todo cuando se presentaban asuntos fuertes. No nos hagamos. El señor presidente lo ha dicho nuevamente. Qué bueno que ya tengo también ese hueco para poder hacer. ¿Qué pasó? Que el señor Saldívar perdió la fuerza en la corte. Y el señor, si es causa grave, el que por fin decida decir que ha estado al servicio directo pues sí, del señor presidente. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso, sí. El manejo que hizo este señor de los casos de inconstitucionalidad, de retrasarlos. Yo una vez en el programa que presenté, tenía casos de 2019 pendientes de que no los asignaba y no los listaba. Lo presenté aquí en el programa, los varios casos que tenía el señor. O sea, era un empleado leal. Y acuérdense que el señor presidente ha dicho que él prefiere la lealtad al conocimiento. O sea, no, veamos, seamos las reales y veamos las cosas como son. Y es una causa grave. No es como el caso del ministro anterior que tuvo que renunciar. Medina Mora. Le inventaron unos juicios y amenazas a su familia. ¿Por qué? Porque tenía su postura. O sea, señores, yo lo que les digo es, no olvidemos el punto que mencioné hace rato, la toma de instituciones. Mencionó el maestro Ojeda de los contrapesos, el acabar con los contrapesos por la instrucción dada por la presidencia. ¿Dónde están los nombramientos de las instituciones, de los institutos que tienen que hacer por parte del Senado y de la Cámara de Diputados? El INAI tiene 4 y le autorizaron trabajar con 4. A fin de año sale uno, le van a tener que volver a autorizar para que siga trabajando con 3. ¿Por qué? Porque hay una Cámara que es obediente y que no sirve de contrapeso, que es el Senado, que no se ha atrevido, y vamos a tener al señor, al que fue presidente del Senado durante un año, lo vamos a tener de gobernador, que no se atrevieron a nombrar y hicieron todas las trifulcas para no nombrar, no ponerse de acuerdo. Señores, ojo por ese lado. Algún día platicaremos de presupuesto, que también está muy interesante. Me retiro porque había yo anunciado que tenía yo otras cosas que hacer. Discúlpenme.
Gracias, José Manuel, y creo que sí hay que moverle el tema del presupuesto con detalle. Gracias. Señor diputado federal, tiene usted el uso de la palabra hasta por el tiempo que se le pegue su regalada gana. Allá nos dan 3 minutos. Impactamos todo en 3 minutos, imagínate. No, decía yo que la renuncia del ministro, además, sin cuidar las formas, digamos, ni legales ni protocolarias, ¿no? Y ahora en la época digital, en la época de la información al momento, pues está claro que se reunió antes con Claudia Sheinbaum y después presentó su renuncia, ¿no? Y evidentemente el presidente se adelanta y sin esperar a que el Senado le acepte o no la renuncia, dice que ya va a mandar su terna de propuesta a la Cámara de Senadores. En fin, me parece grave la administración de justicia, pero pues todos sabíamos que era completamente abyecto al presidente de la República junto con las dos propuestas de mujeres que había hecho, ¿no? Entonces, no me parece que sea, digamos, una sorpresa absoluta. Lo que quiere el presidente es mandar a alguien completamente incondicional que lo cubra, lo proteja durante 12 años. Tanta. ¿Quién sigue? Yo quisiera retomar esa parte de donde el maestro Ojeda, y se me hace muy interesante su análisis, señala que pues la designación en la Ciudad de México fue por mayor congruencia posible, ¿no? El caso de las candidaturas. Y creo que es bien interesante porque hay un contraste entre lo que pasó en la Ciudad de México con respecto a lo que pasó en Puebla, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, es que se me congeló la imagen. ¿Y por qué lo digo? En la Ciudad de México sí entiendo que en un momento dado hayan puesto a Clara Brugada por encima de Omar Harfuch por las situaciones que se están dando. Y en este sentido, quisiera también mencionar algo, retomar algo que ustedes ya dijeron, que no hay cuadros, no hay cuadros en Morena. Si nosotros hacemos el análisis de quiénes están llegando a las candidaturas, pues es gente que viene del PRI, ¿sí? En algunos casos. Y esto es interesante porque tendríamos que analizar también al partido como formadora de cuadros que les permitan tomar puestos de poder, ¿sí? Entonces, en el caso de Puebla, fíjense, es a la inversa. Pusieron cierto, al que tiene mayor intención en cuanto a las encuestas y dejaron en segundo lugar a quien ha sido pues militante del partido desde su fundación, ¿no? Entonces me parecen interesantes esos contrastes. Pero cuando dices dejaron, o sea, ¿quién es? ¿No crees en el resultado de las encuestas? No, sí, sino sí que hay creo una en las encuestas. Mano, no, sí, hay un creo. Poder central que dice este va en primero, este va en segundo, este va en tercero. Más bien, sí hay un poder, me parece que en ciertos casos se está viendo, y en otros casos me parece que se están dando situaciones como las que nosotros tenemos. Yo creo que la encuesta es clara y en ese sentido apostaron a quien ha venido trabajando, no desde que se salió el método. A mí me parece que quien queda en Puebla para Morena ha trabajado desde el 2018. Ya lo habíamos visto cuando se da también ese encontronazo por la candidatura de Morena en Puebla, ¿no? Que incluso, como bien lo señalaban, tiene que entrar Ricardo Monreal a asentar a los entonces aspirantes para que no se diera una fractura al interior del partido. Una y bueno, dos. Fue la época en la que estaban juntos peleando Barbosa y Armenta. Así es, sí, así es. Es correcto. A eso me refiero. Y otra de las cuestiones es cuando señalan que, cómo se toman las decisiones. En un movimiento las decisiones son más horizontales, en un partido son más verticales, ¿no? Y en ese sentido lo que yo estoy viendo
en Morena, más bien son en algunos casos decisiones verticales, no de movimiento, ¿no? Tiene razón el doctor Ojeda cuando señala que un partido no puede alejarse de sus bases. El problema es que precisamente cuando los partidos devuelven cash all o cuando los partidos se cartelizan, que es otro de los conceptos que nosotros manejamos, lo que vemos es precisamente verticalidad, es decir, las decisiones de la dirigencia por encima de la militancia. Y esto es precisamente lo que lleva a esas alianzas que a veces pueden resultar incongruentes, como ya lo mencionaba el mismo doctor Orqueda, ¿no? En un momento dado, ¿cuánto le beneficia o le perjudica al PAN aliarse con el PRI? Y lo mismo sucede con Morena. ¿Cuánto le beneficia o le perjudica a Morena aliarse con un partido como el Verde, en donde la mayoría de los líderes, pues tienen que ver con eso que él ha asociado como los fifís, ¿sí? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un análisis más profundo de los partidos, precisamente para detectar estas cuestiones que a simple vista parecen no estar visibles, por un lado, y por otro lado, que se pierden, ¿no?, en el discurso, y que la percepción se genera que Morena sea un movimiento de izquierda, netamente, cuando los propios partidos de izquierda tendrían que analizar si lo es o no lo es, ¿no? Y yo creo que hay algunas medidas neoliberales, eso que tanto ataca el presidente, pero que están presentes en el desempeño de Morena como gobierno. No sé qué tengan que decir al respecto, mis compañeros. Yo no estoy de acuerdo con Claudia en un asunto. O sea, sí es cierto que los partidos toman las decisiones más verticales que horizontales. La dirigencia por encima de la militancia. Pero en Morena está claro que la presidencia está por encima de la dirigencia y muy por encima de su militancia. Que, por supuesto, en la mayoría de los casos, pues se conforma, como dijo el doctor en un principio, con gente que salió del PRI, salió del PAN y salió del PRD en busca de nuevas oportunidades. Porque yo no creo en las encuestas, mi querida Claudia, y menos con el proceso tan oscuro como lo manejaron en la dirigencia de Morena para la definición de las candidaturas, y me parece que el que hizo la lista fue el presidente de la República. Tal cual, es lo que yo creo. Sí, yo creo que también hay otra cosa que podemos agregar. El problema es que no porque alguna organización se autonombra partido, es que es un partido. Así no es. Porque alguna organización se autonombra movimiento, es que sea un movimiento. O sea, el PRI se va a formar, no a nombrar como partido, cuando formaliza e institucionaliza un movimiento que era el revolucionario. Y entonces lo hace a través de cuadros, de grupos, etcétera. Pero, por ejemplo, me parece claro cuando hablamos de bases en partidos, por ejemplo, mexicanos, entender que el PRI tiene bases, que el PAN tiene bases, que PRD, quién sabe qué tuvo. Pero, por ejemplo, ¿qué bases tiene el Verde Ecologista o qué bases tiene el Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, ese es el punto. O sea, se han generado de manera diferente. Entonces, no pueden ser tratados con el mismo análisis. Cada uno tiene que ver aspectos distintos. Y en este momento creo que eso es lo que lo hace interesante. Creo que esto creo que por primera vez se empieza a mostrar un poco más abajo del sombrero del mago, dónde está el truco. Del movimiento, ¿no? Y eso, el movimiento en el mago me refiero, y eso empieza a ser muy interesante, muy, muy interesante. Y creo que la ciudadanía está mucho más madura que años anteriores, por supuesto, está más acostumbrada a pedir, está más caprichosa, también eso es cierto, está más temerosa, hay mucho miedo en este momento en la ciudadanía, entonces se vuelve también manipulable su conciencia, y eso hace un juego muy, muy interesante para una campaña también política de elección, una campaña más que política, de elección democrática representativa dentro de este sistema político. Esto es lo que me parece interesante. Me encanta esta parte teórica porque nos ayuda por lo menos a pensar en que sí hay gente que está atenta a los hechos bajo la óptica de la ciencia.
pero en la práctica. No, y mira, en la práctica. La Realpolitik. ¿Qué onda? Yo creo que mucha gente. Tú dices que hay cuadros, dices que los partidos, que todo esto me parece sensacional. La escuela de cuadros del PRI desapareció por allá de los 80 y tantos. El último que estuvo militando ahí fue Víctor Hugo Islas, en el caso del PRI, por ejemplo. La escuela de cuadros del PAN, no sé dónde esté la escuela de cuadros del PAN, no sé si exista una escuela de cuadros del PAN, pero cuando yo oigo a una presidenta de un partido, Titi, que dice el PAN va con Eduardo Rivera y con Mario Riestra, ¿dónde están los cuadros? Mira, el problema es esto. En el PRI ya no hay una escuela de cuadros, es cierto, pero hay una estructura que todavía está presente y que en un momento determinado moviliza gente en el momento de las elecciones. Y esa estructura fue representada a través de los tres grandes sectores que alguna vez tuvo el PRI desde su nacimiento y que siguen ahí pendientes y que se han visto traicionados y que ha sido usada la estructura por otras organizaciones o partidos o movimientos. Morena la utilizó, el PRD la utilizó para ganar la Ciudad de México. Utilizó todas esos que no se llamaban ya cuadros, si se quieren, pero eran cuadros formales que usan a un partido político. Eso ya no existe ni como nombre, o sea, empieza a desdibujarse completamente. Y esa gente está viendo también dónde se localiza. Insisto, el caso de Ebrard en Morena es clarísimo. O sea, ¿cómo saca de repente un número determinado de diputados y se mueve de un lado para otro? Pues eso es, es a lo que me refiero, ¿no? Por supuesto que no se llama así, está conformado, pero hay una estructura, ¿no?, que empieza a sentido. Y esto se formó desde el movimiento revolucionario. Pero ahorita ya no está en ese sentido. Y se agrega cada vez más un poco la conciencia. ¿Por qué lo comento? El PAN lo tenía igual. O sea, cuando el PAN llena, por ejemplo, o no el PAN, cuando la oposición llena, por ejemplo, la plaza de la Constitución, porque no tenemos que olvidar que hace muy poco tiempo llenó la plaza de la Constitución tratando de defender precisamente un proyecto que es el del INE, por ejemplo. Y cuando ahí van, tú vas viendo grupos que generan movimientos, diferentes movimientos que se agregan. Cuando ves las propuestas y quienes toman la palabra, resquebrajas todo automáticamente, porque ya no hay un punto de unión. Y eso fue impresionante. O sea, lograron llenar la plaza de la Constitución y no hay ningún beneficio en términos de una organización político, pues mucho menos electoral. ¿Por qué? Precisamente por este tipo de situaciones que quisiera señalar, ¿no? Sí, y agrego a lo que dice el doctor Ignacio, a mí me parece que es fundamental las estructuras. Las estructuras hicieron en Puebla. Ah, a ver, hay diferencia, perdón, pero yo no fui a la escuela. ¿Hay diferencia entre cuadros y estructuras? Es correcto, mucha diferencia. Sí, ya lo sé, pero pues tengo que preguntarlo para que. No, pero me parece que es interesante que en sentido estricto la estructura es la que sustenta al partido, ¿sí? ¿Por qué un Abdala no tuvo casi posibilidad de ser candidato o de ser pues el coordinador de los esfuerzos de Morena en Puebla? Pues porque a pesar de que manejó una cantidad impresionante de recursos, ¿sí? Casi 40 mil millones de pesos al año. O sea, prácticamente podía ser el vicegobernador. ¿Por qué Barbosa nunca lo dejó? ¿Por qué estaban en pleno conflicto? Pues precisamente por lo que representaba ese botín que tenía Abdala. ¿Pero por qué no logró pasar de esa parte a pasar del gobierno al partido? Pues porque nunca generó una estructura. No llegó a tener el porcentaje que él quisiera porque comenzó muy tarde, porque la estructura era la estructura de los que trabajan en bienestar, de los que reparten el dinero, esa era la estructura, pero la estructura no la usó para él como otros usaron sus estructuras. Exacto, para a eso me refiero. Mismos, sino eso la usó para el trabajo que tenía. Esto lo vas a ver cuando lo compensen con alguna cuestión ahorita en las candidaturas. Sí, es correcto. Ahí es interesante que él sí logró generar esa, separarse del cargo y de separar el cargo de la vida partidista. Pero, sin embargo, en la lógica real, ahí pudo haber construido su estructura que le diera la posibilidad de ser competitivo.
El PRI, esa estructura, como bien lo dijo el doctor Ignacio, nunca la ha perdido, pero nunca la ha perdido y también nunca lo ha consolidado en la parte contemporánea, porque sí sirvió para el PRD y sirvió para Morena. ¿Sí? Y ahorita incluso Harfuch se articuló a partir de esa estructura para poder ser el más fuerte en el tema de la encuesta. Sí, pero ahora nos vamos a Puebla. Y eso también es interesante porque pareciera que luego nuestra memoria se nos olvida. ¿Dónde utilizó Moreno Valle? Sí, su fuerza. Pues en esas estructuras, en el viejo esquema que le tocó usarlo con el GIADES y que lo mantuvo Marín y que lo... Estás tocando Moreno un Valle. Tema vital. ¿Sí? Armenta heredó esa estructura. ¿Sí? Los Morales estuvieron con Armenta. Sí, y esa estructura hace posible que pasen de lógicas o de añoranzas ideológicas a ser efectivamente competencia política. Es decir, la ingenuidad de muchos pareciera que para otros es la posibilidad real de competencia. Porque precisamente también lo que le faltó al diputado Mier, pues es precisamente esa estructura, porque nunca tuvo una estructura real. Estuvo una estructura en el aire. Estructura empresarial. Tuvo una estructura de grupos de interés económico. Sí, del establishment que creyó. Del establishment. Yo que él realmente era la persona más cercana. Y si lo analizamos fríamente. Si vemos cada guiño de ojo de Andrés Manuel, pues lo tenía más Nacho Mier. Pero en la parte efectiva, en la estructura efectiva, en la parte que pueda sostener... Y que garantiza esa Armenta. Pero entonces, exacto, Armenta. El presidente, ¿cómo le va a pagar a Nacho todo ahí lo voy, que hizo? Ahí voy. Con un verbo dice que le va a pagar con migajas. Yo creo que lo interesante sería, si estamos hablando de democracia, pues no tiene por qué pagarle nada. Sin embargo, lo que pueda saber, Nacho... A ver, lo que me parece bien eso de que no tiene por qué pagarle nada, pero... Si el presidente... Política... No, sí, a eso voy, pero si en democracia no tendría que pagarle nada, porque es un juego democrático, pues. Pero sin embargo, sí. Aquí lo interesante saber es, Nacho, ¿qué sabe? ¿Cómo se manejaron cómo se manejó los últimos años el juego político? Eso que estás diciendo me parece que es el argumento más fuerte para... Exacto. ¿Cómo la lee? Catapulta de Nacho Mier para integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum, y no me extrañaría que en las áreas de gobernación lo viéramos en el ejercicio ya del gobierno federal. Sí, ahora, eso es interesante porque sí la hizo, y eso es importante en el análisis, la hizo realmente de un estratega político o la hizo de un plomero. Y me parece que el papel que jugó Nacho Mier fue de un plomero. ¿Sí? Le dieron las instrucciones y él hizo el trabajo que tenía que hacer. Y me parece que esa es la parte donde al final del día, si tiene información, que seguro la tiene, pues ese es su valor de Nacho, es lo que hizo a partir de las instrucciones que le dieron. Y eso es la posibilidad de que llegue al Senado a presidir el Senado, que se me hace muy complejo, ¿sí? Pero eso es lo que le da a leer la posibilidad, o estar en una subsecretaría de gobernación, me parece. O secretaría. En secretaría difícilmente de gobernación. ¿Sí? Porque pero, además, bueno, pero nada más déjenme poner esto para que vean el enfoque que le da Rafael Cardona a lo que sucedió en el entorno de las 9 designaciones. Dice Rafael: mala suerte en los recintos deportivos, ni los estadios ni las arenas la favorecen. Primero, Clara y los suyos recuerdan el desplegado de los adversarios, le dejan vacío un estadio de fútbol abierto a sabotaje. Después, Clara y los suyos llenan de bote en bote una arena de box y lucha libre y le aplican la del huracán Ramírez y con despiadada huracarrana le roban el escenario y le tumban a su candidato. ¿Quién?
hay el valor de las encuestas, gana por 16 puntos, pero pierden el conteo de la testosterona. Me es interesante, muy buena. Justo este, el después del vacío estadio, la verdad, el evento que tuvo un día antes de que se dieran a conocer los resultados, o dos días antes, no recuerdo, y que lo organizó Clara, y que la más ovacionada fue Clara. La verdad, ahí prácticamente estaba definido. Ahora, ya déjame decirte algo sobre el caso de la aldea. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué era más previsible? ¿Si era Nacho Mier que el equipo de Armenta se fuera a apoyar a Lalo? ¿O si es Alejandro Armenta que el equipo de Nacho se fuera a apoyar a Lalo? A ver, ¿cómo? Te la contesto. No entendí. Mira, está fácil. La pregunta es, ¿qué es más fácil en el imaginario? Si hubiera ganado Nacho, la gente de Armenta hubieran apoyado a Lalo, o ahora que ganó Armenta, la gente de Nacho puede apoyar la opción de Lalo. Era más factible justo como quedó ahora. Más factible que si ganara Nacho. Me refiero la que gente de Armenta respaldaría a Lalo. Sí, eso es lo que yo creo. Hablamos otra vez de las estructuras. Pero una vez ganando a Alejandro, dudo que la estructura de Nacho respalde. Eso es lo que yo creo. Y me duele mucho, por ejemplo, la posición de un hombre talentoso como Luis Antonio Godina, ¿no? Pero también es un golpe fuerte para Fernando Manzanilla, ¿no? Que claro. Nuevamente se queda en la orilla de la operación política y toda la posibilidad. Yo creo que le van a pagar con migajas a Nacho Mier, porque lo que hizo la Cámara de Diputados no fue operación política, fue imposición política. Es decir, esas cosas se negocian. El que está más interesado en que se salga el presupuesto con las menores raspaduras posibles debería de ser el Ejecutivo. A mí me tocó operar presupuestos desde el Ejecutivo y lo que tratábamos de hacer es que saliera lo menos dañado posible el proyecto del presidente. Aquí no les importó eso. Entonces, Nacho Mier no fue el operador político. Nacho Mier fue el que cumplió la instrucción de aplastar a la oposición y sacar el presupuesto sin una coma posible. Bueno, hicieron dos propuestas de modificación que aceptaron. Uno, que el dinero de los fideicomisos se vaya a la reconstrucción de Acapulco, sabedores de que ya un juez federal ordenó la admisión de los amparos promovidos por diferentes asociaciones y diferentes trabajadores. Y la segunda, darle 500 millones al Tribunal Federal Electoral cuando le habían quitado 757 millones de pesos. Es decir, la verdad es que fueron dos modificaciones que pues no vienen a resolver nada en Guerrero, nada en los órganos constitucionales autónomos y no modifican nada de las asignaciones multimillonarias, 120 mil millones de pesos al Tren Maya, con lo cual se triplica el costo original planteado. Pero bueno, ese es otro tema. Y aquí en Puebla, sí creo yo también que pudo ser más viable que si ganaba Nacho, Armenta y su gente se fueran a apoyar a Lalo, que el caso como el que quedó. Tal cual. Porque incluso está claro. Déjame preguntarte algo, Beto, porque ya que estamos hablando de temas locales, y aprovechar que está así es lo que está sucediendo en el entorno de que Tití destapó o reveló o fue el conducto para decir no hay más candidato que Mario Riestra para la presidencia municipal. Bueno, me parece una falta de sensibilidad política porque ahí estaba Ana Tere sentada en la rueda de prensa. Y Ana Tere ha dicho que quiere también y todavía no hay encuestas. O sea, si han levantado encuestas, pues a lo mejor las ha levantado Mario, pero una encuesta del partido no hay todavía, no hay un procedimiento, no hay nada. Yo creo que todavía falta mucho por definir porque la afectación que hay para las decisiones que van a tomar los partidos en el tema de paridad
y en el tema de bloques de competitividad todavía no está resuelta. No está, a ver, ustedes verían lógico que fuera PAN, hombre, gobernador, PAN, hombre, senador, PAN, hombre, presidencia municipal, pues no tendría ninguna lógica y habría mujeres que seguramente interpondrían juicios de protección de derechos. Porque la paridad tiene que ser sustantiva, horizontal y vertical. Ya es una exigencia. Entonces, ahorita yo creo que vienen el tema de las negociaciones y urgen definiciones claras, pero antes de que sea, por ejemplo, la presidencia municipal, está la definición de la gubernatura, está la definición de las candidaturas a diputados federales. Y pero de la gubernatura ya está, ¿no? Sí, y ahí me regreso a una pregunta que tú hiciste al principio, Jesús Manuel. O sea, ¿por qué solamente, o sea, fue buena o no la decisión? Yo creo que fue un error estratégico del partido decir desde que se ganó en el 21 que solamente teníamos una opción y era el mejor posicionado, y ese mejor posicionado era Lalo Rivera. Yo evidentemente lo estoy apoyando, pero me parece que fue un error estratégico que desde el principio solo tuviéramos una opción. Morena tuvo hasta 6 opciones, hasta 8. El final del día, u 8, no sé cuántas. Nosotros pudimos haber tenido 5 opciones, y las menciono: Nadia Navarro, Genoveva Huerta, Ana Tere, Lalo Rivera, un servidor. Pudimos haber generado un discurso político de debate, de confrontación de ideas. ¿Les hizo así? Es que la experiencia de Beatriz Paredes los puso a temblar. Porque no necesariamente el que vaya mejor en las encuestas es el mejor candidato, como bien lo refieres. Oye, pero espérame. Está bien eso, Pedro. Está bien, Pepe. Yo quisiera que me dieras tu opinión, Beto. Mario Riestra debe ser el candidato a la presidencia municipal de Puebla. No lo sé, ¿cómo se va a medir el tema? No lo sé, porque... José Juan Espinosa nos dijo el miércoles en el programa Cuchara, Cuchillo, Tenedor, donde al que no me han invitado, por cierto, con Javier Gutiérrez y con Rodolfo Ruiz, nos dijo que los Riestra, que la familia Riestra, específicamente Mario, sirvió a los intereses de Luis Miguel Barbosa para impedir que llegara una persona, René Sánchez, a ser diputado federal. La estructura del gobierno respaldó, según la revelación que hace José Juan, a Mario Riestra. No sé contra esto, quién. ¿Perdón? No sé contra quién compitió Mario, no me acuerdo. Contra René Sánchez, la pareja de Vilchis. Ah, exacto. Ah, ya, okay. Y Barbosa estaba en contra de él, porque pertenecía al grupo de Claudia Rivera. Entonces dice José Juan, Mario Riestra es la herencia, el grupo de Barbosa. No, y de Moreno Valle es lo más importante, es decir, aquí como el personaje que prácticamente aplastó, destruyó a ese panismo de Puebla, pues ahora es el principal escudero, ¿no? Otra vez la corta memoria de los mexicanos. Yo no sé, pero para mí Beto sería un candidato muy bueno para la presidencia municipal, lo digo de manera personal. Es un hombre ya maduro, ya ha viajado, ha estudiado, parlamentario, todo. Creo que tiene una visión muy amplia y la gente de Puebla lo conoce bien, pero no, ni siquiera lo mencionan. Ha caminado Puebla. Yo nunca manifesté. Ha caminado Puebla. ¿Perdón, Beto? Nunca manifesté interés. No, ya sé, ya sé. Ni por la gubernatura ni por la presidencia municipal. Ya sé. Y yo estuve fuera, digamos, de la política aldeana 10 años. Si hace, en el 2010 yo era el panista más conocido para la capital, mucho más que Lalo Rivera, ¿no? Sin embargo, bueno, Lalo fue el candidato y Lalo ganó. Fue por primera vez alcalde. Entonces, yo creo que en el tema de la gubernatura no hay discusión, porque todos
hemos manifestado nuestro apoyo a la candidatura de Lalo. Y en el tema de las presidencias municipales, yo creo que todavía falta mucho por definir, mucho, mucho todavía. No así, y lo decía, y es, me quedé corto en esto, ¿por qué lo comento? Porque la candidatura a gobernador, la candidatura a diputados federales y senadores de la República, ya estamos a días de empezar la precampaña. A días. Entonces, se va a poner interesante esta semana y la que viene. Y con precampaña se justificaba plasear a los diversos, claro, aspirantes, se justificaba estos cuadros que pareciera que no existen, pues que mediáticamente pues aparecieran sin necesidad de tapizar unos meses de espectaculares porque nadie los conoce. Exacto. No me quedé muy satisfecho con, bueno, jóvenes, yo me tengo que... el comentario de Riestra, o sea, debe ser él, tiene los atributos, o como dicen por ahí que me dijeron, yo creo que es un... Es que Lalo negoció con él. Tú me apoyas ahora, yo te apoyo en la que viene. ¿Pero qué negoció? Porque realmente tiene estructura este personaje. ¿Por qué negoció con él? ¿Qué tiene él? Pues a lo mejor tiene la chequera de morenovallismo que le puede dar y fluir y negociar. Qué malvado te viste. Con todo. Y habría que ver si los demás partidos que van... ¡Hombre, me tengo que retirar! También lo aceptan. Ya nos vamos. Hoy, como no está Pepe Merino, por eso me alargué un poco, porque no está Pepe Merino, pero bueno, ¿algún comentario más? ¿Quién me dio la respuesta a la pregunta de quién entiende más a la ciudadanía en Puebla? ¿Cómo? ¿Quién conoce Puebla? ¿Quién da mejor respuesta a la ciudadanía en Puebla? ¿Quién conoce Puebla, la ciudad? ¿Quién la ha caminado? Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que Beto es la persona más conocida en ese sentido. Y ahí, o sea, todo es importante, quién se arregla, cómo se arregla, con quién quedó, pero pues no quién pela mejor a la ciudadanía. El punto estaría ahí, quién la observa, quién la ve, quién la sigue, ¿no? ¿Quién construye propuestas como que se han hecho a nivel nacional y quién las ha elaborado? ¿Quién sube a la tribuna y pone los mejores posicionamientos, ¿no? ¿Quién trae el timing, el termómetro ciudadano? O sea, eso sin lugar a duda, tenemos al mejor hombre aquí. No, y por eso me parece que está bien. Ahora el problema va a ser después, ¿qué pasa si Lalo gana? Pero lo dejaremos para el año que entra. Y yo agregaría, no solamente quién sube a la tribuna, quién sube a la tribuna con calidad, que sí, porque esa es otra de las cosas. Hemos visto cosas, pero bueno. Pues. Por último, tiene razón Beto cuando señala, ¿no? Yo hablaba de los partidos en general, pero en el caso de Morena hay un decisor. Sí, claro. Muy interesante. Pues muchas gracias. Si fuera la votación de los periodistas, el programa de los lunes, evidentemente yo sería no solo presidente municipal, sino gobernador. Entonces la clave está en una estrategia para generalizar el programa, Beto. Exactamente. Fíjate que esto que acabas de decir, quizás sea el motivo por el cual te invitemos un miércoles al programa. Ah, será un honor. Con el tenedor, no con el obrador. Ya me volvió a invitar a Alejandro Mondragón a su programa, imagínate. Ah, pues algo ha de ver, algo ha de algo ver. Algo sabe ese bigotón. Algo ha de ver. Pero sobre todo, así como hablamos de varios actores, lo que sabe Humberto y que no ha dado a conocer a los poblanos, creo que eso también sería muy significativo. También es cierto. Es más o menos como lo que sabes tú de Armente, que tampoco nos quieres dar a conocer. Tenemos futuro. Son dos de los que valen más por lo que callan que por lo que saben, que por lo que dicen. Y la pregunta para tenemos el doctor futuro Ojeda en este programa, por lo visto, La pregunta para el doctor Ojeda: ¿quedó realmente satisfecho con el resultado? Sí, claro. Él lo dijo desde hace mucho que el candidato para él era Armenta, ¿verdad, Pepe? Sí.
Así lo dijo. Correcto, es correcto. Así es que... Beto, aparte el 28 de la tarde, Beto, de 5 a 6, a 7. ¿El 28? Sí. Sí. Bueno. No, aparte lo todo, por favor, ahorita luego les digo por qué. Órale, pues. Aquí muy bien, señores, pues muchas gracias, Pepe Ojeda, doctor Luis Barbezú, doctora Claudia Ramón, mi querido Beto. Abrazo a todos. Un abrazo. Vayan a comer huesos, son buenísimos. Todavía hay, creo que uno o dos, ya se acabaron. Bueno, muchas gracias, bueno. Buen día. Bueno, también hoy no hay Pepe Merino. Hoy no hay Pepe Merino, está de viaje y regresa hasta la próxima semana. Pero bueno, buenos días. Buenos días. Los periodistas.